Señores, esta noticia es muy lamentable y muy triste. El muchacho que ven en pantalla se llamaba Andy Reyes Cruz. Tan solo tenía 27 años y acaba de fallecer en manos de la dictadura de los Castros en Cuba. Andy estuvo plantado en huelga de hambre 50 días y lo dejaron morir. Lo dejaron morir literalmente. Muchos preguntarán, ¿por qué los presos hacen esto? Lo hacen por convicción. Muchos están sentenciados a largas condenas injustamente porque la mayoría de los presos en Cuba son inocentes. Inocentes. Son torturados, masacrados en esas prisiones, pasando hambre, pasando calor, durmiendo con picaduras de chinches toda la noche. Y en este punto me pregunto, ¿cuántos cubanos más deben morir? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Para qué sirven? Mis condolencias para la familia.